¿Qué tal, estudiante de tercer año de secundaria? Bienvenido a una clase más de nuestro curso de educación cívica. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las emociones, pero como este tema es un poco extenso, lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte en nuestra clase del día de hoy y la siguiente parte en nuestra próxima clase. Hablemos entonces acerca de las emociones. ¿Dirías tú que conoces muy bien tus emociones? ¿Cómo has llegado a manejarlas? Mencionamos esto porque durante la etapa de la adolescencia, la persona suele estar particularmente propensa a reaccionar con mayor vehemencia ante los estímulos que existen en un determinado medio. Es así que los cambios propios de esta etapa ponen al adolescente en situaciones ante las cuales debe llegar a enfrentar una serie de duelos relacionados, por ejemplo, con abandonar su rol de niño, con abandonar su cuerpo infantil y la imagen que tenía, por ejemplo, de sus padres. Y es que entre el cambio que existe de la niñez a la adolescencia, cambian un montón de aspectos, entre ellos las emociones. Hablemos entonces acerca de las emociones. ¿Qué son exactamente las emociones? Pues bien, una emoción se puede definir como una reacción que se llega a experimentar debido a una fuerte conmoción del estado de ánimo. Esta, a su vez, suele ir generalmente acompañada de expresiones faciales, motoras o algunas otras, y surge generalmente como resultado de una situación externa en concreto. Aunque, lógicamente, también puede llegar a ser provocada por una información interna del propio individuo, tales como suelen ser, por ejemplo, un recuerdo o una determinada sensación. Por lo tanto, a partir de esta definición, podemos llegar a determinar que las emociones son fenómenos multidimensionales, caracterizados por cuatro elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Pues bien, primero, el elemento cognitivo, el cual significa descubrir cómo se llama y qué significa exactamente lo que sentimos. Un segundo factor viene a ser el fisiológico, el cual consiste en reconocer qué cambios biológicos has experimentado. Luego, tenemos al funcional, que consiste en llegar a identificar hacia dónde se dirigen nuestras emociones y también nuestras conductas. Y como último elemento, tenemos al expresivo, el cual consiste en llegar a determinar las señales corporales que llegamos a manifestar. Hablemos entonces un poco acerca del desarrollo emocional y cómo es que este se llega a relacionar mucho con la maduración. Las diferencias individuales en la manifestación de las emociones se llegan a originar a partir de lo que viene a ser la herencia y también el entorno. La herencia llega a producir unos esquemas de comportamiento emocionales que generalmente se van a ver reflejados en lo que llamamos temperamentos, mientras que la influencia del entorno viene generalmente a consistir lo que suele ser, por ejemplo, los primeros años de vida, el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque a lo largo del proceso de aprendizaje y del establecimiento de las relaciones sociales, las emociones comienzan a irse modelando y con el paso del tiempo van a comenzar a cambiar. Algunos aspectos como son, por ejemplo, el enojo o la alegría. Y es que seguramente quizás de niño eras alguna persona completamente alegre, pero según cambios circunstanciales de la vida, ciertas personas comienzan a volverse un poco más enojadas al momento de comportarse con las demás personas. Por lo tanto, podemos llegar a afirmar entonces que las personas van configurando unos esquemas emocionales a partir de las experiencias y también a partir del temperamento. Claro, estos esquemas llegan a constituir la esencia de lo que se conoce como las diferencias individuales. Veamos entonces cómo es que este desarrollo emocional se va dando a lo largo de cada etapa de la vida. Comencemos hablando, por ejemplo, durante la niñez. En la niñez se llega a aprender inicialmente a exteriorizar sus emociones. ¿Para qué? Para sobre todo satisfacer dichas necesidades básicas, tales como, por ejemplo, lo que hacen los bebés, llorar cuando tienen hambre.
Sin embargo, cuando se llega a adquirir el lenguaje, las emociones se expresan de una manera más específica. Como por ejemplo, estoy feliz porque el día de hoy me van a dar algún regalo o el día de hoy he hecho algo bueno. Luego pasamos a la siguiente etapa, que viene a ser la adolescencia. En el caso del adolescente, este puede llegar a expresar emociones de dos maneras, de las maneras impulsivas o también llegando a retraerse. En el primer caso, esta impulsividad puede llegar a que el adolescente transgreda ciertas normas sociales. Y ahora hablemos de la tercera etapa, que viene a ser la adultez. Y es que la mayoría de las personas adultas tienden a expresar sus emociones tomando en cuenta las normas sociales. ¿Por qué? Porque al llegar a esta etapa uno ya es mucho más racional y ha llegado a aprender a controlar las emociones y también a anticiparlas. Hablemos un poco entonces ahora acerca de la inteligencia emocional. En el año 1995, Daniel Goleman llegó a desarrollar el concepto de inteligencia emocional, que llegó prácticamente a definir la capacidad de reconocer los sentimientos propios, pero también los sentimientos ajenos. Y esto hizo que llegasen a motivarnos y manejar el bien de las emociones. Claramente, Goleman consideró algunas aptitudes emocionales que las llegó a clasificar de la siguiente manera. Por ejemplo, estas actitudes comprendían lo que se conoce como el autoconocimiento, la autorregulación y la motivación. Claro, esto dentro de las aptitudes personales, pero también tenemos las aptitudes sociales, que son justamente las que estás notando aquí en pantalla. Entonces, hasta aquí, mi querido estudiante de tercer año de secundaria, vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Te recuerdo que hoy hemos visto un poco acerca de las emociones y en nuestra próxima clase seguiremos profundizando a partir de este tema. Nos vemos en nuestra próxima clase.